Amigos de Miradas al Sur, amigos del país que nos ven muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos en un lugar distinto. Estamos en plena, estamos en el portal de la meseta chubutana con Embajada del Diablo. Estamos en el mostrador del Palenque. Estamos mateando por acá y tenemos barbijo porque no estamos solos. Estamos con... ¿Quién atiende aquí junto a Leandro en este momento el bar del Palenque? Así que le vamos a ir dando los buenos días. Yo voy a tomar mate, no te voy a invitar. Bueno. Pablito, porque no se puede, así que yo no me voy a sacar el micrófono. Permiso, Sebastián, que te haga ruido, pero no te enojes. Así que, Pablo, gracias por recibirnos una vez más aquí en el Palenque y estamos muy felices de que, bueno, las cosas te están yendo bien y, como decís vos, el Palenque siempre tiene la puerta abierta. Bueno, buenos días, Pitucia, y me alegra mucho de tenerlos nuevamente en mi lugar y de poderte compartir este programa con vos. Ha sido de gran repercusión el encuentro anterior, Pablo, así que te venimos a decir ese agradecimiento personalmente y de paso acompañarlo al Seba, que ha venido a charlar un largo rato con vos. Bueno, sí, me he enterado que ha sido de mucha, ha repercutido mucho, y entonces quiere decir que andamos bien, gracias a Dios. La vez pasada estuvimos acá, Pablo, y nos olvidamos nosotros, o vos te olvidaste, por la charla, por el entusiasmo, en fin, de mencionar a alguien muy querido de aquí, del pueblo, como fue Don Gómez. Sí, te digo, me lo olvidé, no sé cómo se me pasó, pero después los reclamos fueron bastantes, porque tiene razón la gente de que me olvide de Don Gómez, porque fue como un familiar nuestro acá. Y para toda la gente que pasa por el lugar, tuvo 21 años en la barra del Palenque. Así que que me perdone la gente que me olvide de alguien tan querido. Ajá. Y contame más sobre la historia de Don Gómez. ¿Por qué es tan querido? Y Don Gómez porque fue como un familiar más, fue una persona muy dispuesta a tratar con la gente, nos trató siempre bien, y lo tomamos como un familiar nuestro acá y así pasó sus 21 años acá al lado nuestro. Y con la gente que pasa por el lugar, ¿no? Ajá, y ahora descansa acá en un potrero. Y acá descansa en un cementerio ahí de mi casa, así que ahí está arriba de la lomita, así que quizás de ahí nos esté viendo también, ¿eh? Nos esté viendo, si no de alguna estrella nos estará guiando. Bueno, Pablito. Ese fue uno de los motivos por los cuales hoy estamos trabajando aquí en el Palenque, porque el amigo Pablo se había olvidado de Don Gómez, un hombre muy, pero muy querido. Hemos estado con otros vecinos, programa subsiguiente vamos a estar con ellos. Vamos a dar comienzo al programa el día de hoy, mis amigas, mis amigos de aquí, desde Bajada del Diablo, agradeciendo a Leandro, agradeciendo a Pablo que nos permiten estar un ratito acá. Nos dio confianza la vez pasada y ya nos tomamos el codo, ¿viste? La próxima dice que, eso sí, hay asado, pero tenemos que traerlo nosotros, ¿viste? Embajada del Diablo son ahí. Es así el asunto. Les comentamos que el otro día en el espectáculo de Marcela Malem, perdón, en el espectáculo de Betania Crespo, estuvo Marcela Malem, esta cantora popular de folclore latinoamericano de aquí de Rawson, Marcela Malem, y ella nos entregó una hermosísima samba de Carmona, ahí acompañado por el amigo de Nespría y el hombre que está en la flauta traversa y todos los músicos que acompañaron a Betania, y nos entregan Debajo de la Morera, una de las zambas más bellas de nuestro repertorio folclórico. Pedazo de cielo en la tierra, refugio de mis paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos, descanso del al ver tu
el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Debajo de la morera bailaremos esta samba, pasaría la vida entera cantando con toda el alma, pasaría la vida entera debajo de la morera. Cual si estuvieran llorando, y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando. Evoco tu tronco añoso y a tu sombra bien hechora. Mateando bajo la mora, a los humildes de antaño, mateando bajo la mora. Debajo de la morera bailaremos esta samba, pasaría la vida entera cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morera. Muchísimas gracias. Estamos poniendo agua al mate y hoy no tenemos pavo, hoy tenemos el termo acá. ¿Por qué? Porque estamos en el palenque acompañados por el amigo Pablo. ¿Te gusta la jineteada, Pablo? Todo lo que es caballo me gusta, todo lo que ronda por al lado de las destrezas gauchas, de las cuatro patas, me encanta. De hecho, tengo caballos de carrera y, siempre estuve muy ligado a las carreras, y más que nada, pero me gusta todo deporte que se hace con caballo, me gusta. ¿Qué tal? Entonces, Pablo, te invito a que nos acompañes a compartir estas imágenes de la jineteada, lo que fue el otro día, un espectáculo lindísimo que se vivió aquí en el Club Hípico de Olavoy. Sí, por cuestiones de trabajo y otras cosas no pude concurrir, porque me encanta y de paso ver la jineteada y te encontrás con muchos amigos en una jineteada. Nos encontramos todos lo que somos del ruedo. Bueno, entonces vamos a compartir la jineteada, pausa muy cortita y seguimos aquí en el palenque. Pero señores, ponésela atrás de las incas, así nomás de pasada, señores, salió jineteando ahí, vamos loco viejo de la cordillera, revolía y castiga, volvió para atrás, Zaino, le echó una campeñada, le tiró la rienda adelante, se la entregó, lo quitó de vuelta y es bueno, señores. Ahí no salió Zacarino Mesa de los pagos de Paso Indio, que a fiesta de nacional del club rural, se va para adelante y me lo descargó. Lo sacó en la rienda, qué lástima que me dio fuerte el aplauso. Ay, fileteando, sí, me voy. Me voy a buscar la fogalla y salió fileteando. El hombre de esa tirera, ahí está la llantera. Vamos nomás, y lo bajó, lo bajó, qué lástima. Se cayó fileteando, compañero. Ahí está el hombre, señores. Salió medio empapado el pico, ahí está.
fíjate vos, el Pampa Colorado, señores, se abalanzó para arriba, el hombre florea con el revés que lo mira, y miró el penacho, le tocó ahora, guarda, compañero. El segundo 12, arrancó en un moro como aquel de la historia, como el que montaba Martín Fierro, como el que montaba Güemes en Salta, ahí lo tengo, señores, castigo por el cobarde, tiene tiempo, deja de castigar. El hombre que saca el macho que tiene adentro, lo levanta de la púa, ahí lo castigó, lo sacó, señores, a Dovela y un Tandil, zurdo para castigar, por cierto, ahí lo tengo, señoras y señores, por fileteando el hombre, va a llegar una campana, tiene tiempo, hombre que filetea, y lo va a levantar en los tenedores, abrió las patitas adelante, tocó con los fierros, tocó las paletas, ahí solo se quedó en el lugar, le quitó los estribos al hombre, agarre, que el suyo no va a suciente. Esta de la mirada, se corrió el atador, arrancó un saño como bebiendo los vientos, cuatro galones y dos botes, se les echó detrás de la cincha, ahí está la fotografía, aplaude la tribuna, lo acaricia en un verso limpio Pampa, se pone relato, improvisación, está al cargo del querido Lucas Rodríguez. Ese es San Miguel, el revoleo lo tiene, lo convidó para el campo, lo que el señor en la gente, lo sombrea a su compañero, ahí está el rebenque arriba, ahí está el ocho, la media vuelta. Atención que se corrió el atador para él, en un sello con la corta, se las puso la paleta, echó para el costado, le volvió al basto, jinetea, lo acaricia con la lonja, la bolilla del pañuelo que va a las espaldas, tiene tiempo de jineteada. Ahí está Sidori, lo largaron, le pegaron el atador, salió para el lado del público, el hombre le mira la cabeza, le tira con las rodajas, el uno de la fiesta al lomo, el hombre prestigio y las ganas de jinetear, el arte de jinetear está al lado del público, se levantó una por la vega y le ganó. ¡Hombre! Está, señores, tiro para el lado del escenario, el pingo viejo es un alazán, salió jineteando también, señores, de la tierra del Tahuelche, ¡opa, pingo viejo! ¡Vas a ganar, paisano viejo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, guito, señores, vamos a tocar a un viejo que la puso, y que sí que se puso las almohadas, lo agarró tras de la cinta, empezó a jinetear el hombre de bacheta, loco viejo, le va a ganar por el centro del campo, sí, señor, a tocar la campana en aquel momento, ¡eso! Se va el careta, lo agarró, salió medio encaretado, ahí se suspendió, señor, el caballo arriba, lo llevó para adelante, vamos a salir corriendo, volvió a tomar la debilidad, sigue creciendo el hombre, ahí está, señor, y que va.